Buenas noches, bienvenidos a la edición estelar de Costa Rica Noticias de este jueves 28 de enero. Estamos en vivo a las 7 en punto de la noche. Gracias por informarse con la señal de Canal 13. Soy Ernesto Rivera. Hoy tenemos un día cargadísimo de información nacional y del mundo, así que además ustedes nos pueden seguir por nuestras redes sociales de Twitter y Facebook, las que pueden ver en este momento en la pantalla. Vayamos de inmediato a ver los titulares que preparamos para ustedes. Adelante. Un pago igualitario y justo, una realidad que está lejos para las mujeres en el deporte, a pesar de que realizan el mismo trabajo que sus pares hombres, reciben un pago muy desigual. Ministerio de Cultura anunció este jueves los ganadores del Premio Nacional de Cultura 2020, el trabajo Maleteros del Oro, realizado por Costa Rica Noticias, ganó el Premio Nacional del Periodismo Pío Víquez. Junta Directiva del Banco Central anunció que mantendrá a la baja la tasa de política monetaria para este año. Turismo mundial vivió en 2020 su peor año a causa de la pandemia, con una pérdida económica para el sector estimada en 1,3 billones de dólares. Una muy polémica moción se aprobó en el proyecto para la nueva ley de empleo público y permitiría que los empleados estatales puedan excusarse de asistir o participar en charlas o capacitaciones sobre temas tan importantes como los derechos humanos, la igualdad de género o la identidad sexual, entre otros. Los funcionarios del país podrían evitar asistir a capacitaciones, charlas o similares cuando éstas rocen o afecten sus convicciones religiosas, éticas y morales. Esta es una modificación que tiene la Ley de Empleo Público que se estudia en la Asamblea Legislativa, la cual ya fue aprobada en la comisión que ve la iniciativa. Lo que queremos en Nueva República es que quede blindada la objeción de conciencia por términos religiosos, éticos y morales para toda la población administrativa pública de Costa Rica y así establecer pues un precepto que va a marcar la diferencia en eficiencia y en eficacia, porque respetar la objeción de conciencia de las personas es siempre lo más importante. Esta es una deuda que teníamos pendiente para las miles de personas que han tocado la puerta de nuestros despachos pidiendo ayuda para poder ser objetores de conciencia en todas las capacitaciones o en algunas capacitaciones que se han estado realizando en los últimos años en el gobierno de Costa Rica. Otros diputados discrepan de esta iniciativa y aseguran que perjudicará la atención y el crecimiento del servicio público. Lógica de prácticamente cualquier tema podría ser, cualquier capacitación podría ser rechazada y obviamente no vamos a poder tener un servicio público que proteja adecuadamente a las personas vulnerables o que se evite cualquier forma de discriminación. Me parece que los diputados que aprobaron eso están pensando únicamente en limitar los derechos de algún sector de la población y no están pensando que eso es un boomerang para cualquier persona, porque entonces un funcionario que tiene una posición de poder, de atención al público, puede negarse a capacitarse sobre un tema determinado alegando que eso va contra sus convicciones. Evidentemente eso mata cualquier objetivo de capacitación y de mejor formación de los funcionarios públicos. Y es que este encuentro de criterios no solo se ve en la Asamblea Legislativa, sino en algunos expertos de la sociedad costarricense. Lo que están haciendo acá es aprovechando una ley que para empezar no tiene nada que ver con el tema, que es la Ley de Empleo Público, para básicamente querer escaparse de capacitaciones, ¿verdad?, o de cursos que se den sobre ciertos temas en los que ellos no quieran participar. Yo tratando de pensar un ejemplo que me sirviera para explicar esto, es algo así como que un profesor de ciencias diga que él no va a enseñar la teoría de la evolución en la clase de ciencias porque eso, él tiene objeción de conciencia, porque eso va contra su religión. No es un hecho que se produce como consecuencia del ejercicio de un derecho individual. O sea, que eso obedece a un principio religioso y demás. No, es un derecho de todo ciudadano, ¿verdad? Que considera que si hay algo que está contra la conciencia, ¿verdad?, que él tiene formada,
entonces simplemente lo presenta. La objeción de conciencia es utilizada en otros países, como por ejemplo Alemania, para decidir no ser parte del ejército. Sin embargo, si se aplica esta alternativa, la persona debe cumplir con un servicio a la comunidad de este país por el mismo lapso en que debería acudir al servicio militar. El Poder Ejecutivo asegura que la decisión de los diputados de no poner al Ministerio de Planificación como el ente rector del empleo público es inconstitucional. Por el contrario, los diputados alegan que su decisión de que sea el Servicio Civil quien sea el ente rector de los empleados públicos es completamente legal. La polémica aquí se la presentamos. Luego de que los diputados eliminaran de la rectoría al Ministerio de Planificación, Mideplan, y designaran a la Dirección General de Servicio Civil para ser la guía en materia de empleo público, el Poder Ejecutivo alzó la voz y asegura que la decisión es inconstitucional. Hay un vicio y que un ente que tiene una rectoría técnica no puede asumir una rectoría política. La rectoría política la tiene el Poder Ejecutivo, es decir, el presidente y un ministro o ministra. No hay más opciones para ejercer ese rol de dirección política que consagra la Constitución. Uno no puede otorgarle a una dirección que tiene una rectoría técnica un rol de dirección política en términos de lo que se espera en materia de empleo público. Pero no solo el gobierno considera que esta decisión es errónea, pues un legislador asegura que, aunque comparta que el Servicio Civil se haga cargo de todo lo relacionado a la materia de empleo público, considera que la elección del director de este órgano tal y como quedó no debe pasar por la Asamblea Legislativa. Lo que sí nos preocupó muchísimo es que pusieron que el director de Servicio Civil será nombrado por la Asamblea Legislativa, y eso tiene dos problemas. Primero, es claramente inconstitucional, porque la Constitución es clara en que las dependencias del Poder Ejecutivo son nombradas por el Poder Ejecutivo, no por la Asamblea. Y en segundo lugar, lo que hace es politizar esa dirección más todavía, porque si hay un órgano político en este país es la Asamblea Legislativa, y evidentemente si lo que se quiere es profesionalizar el empleo público, que haya una rectoría más seria, una rectoría que se base únicamente en criterios técnicos de idoneidad, es un sinsentido que politicen de esa forma la cabeza que va a tener esa rectoría. Otros legisladores que participaron en esta votación consideran que la decisión es correcta y que lo que hay que buscar es fortalecer la dirección del Servicio Civil. Entonces lo que estamos haciendo es articulando, no desarticulando. Definimos muy bien las competencias que debe tener la Dirección General del Servicio Civil, que debemos de ser conscientes que vino de más a menos. Hoy deberíamos tener un Servicio Civil súper fortalecido, no tan debilitados como lo tenemos hoy en Costa Rica. Con la moción aprobada se creó el Sistema General de Empleo Público, la cual sería regida por el Servicio Civil y se encargaría de establecer, dirigir y coordinar la emisión de políticas públicas, programas y lineamientos generales que tiendan a la estandarización, simplificación y coherencia en el empleo público. Este sistema también estará conformado por los departamentos de recursos humanos de las entidades y el Ministerio de Planificación. El axioma legal que dice a igual trabajo, igual salario, es hoy una utopía lejana para las mujeres en el deporte. A pesar de que realizan el mismo trabajo que sus pares hombres, las deportistas reciben salarios totalmente desiguales, incluso de hasta una décima parte que los deportistas varones. Así lo evidencia un informe especial que nos presenta hoy la periodista Julieta Cambronero, quien me acompaña aquí en el set. Buenas noches, Julieta, pero a la hora de los pagos, el mundo deportivo es completamente desigual entre hombres y mujeres. Buenas noches, don Ernesto. Un saludo para usted y para todos los que nos sintonizan en esta edición de Costa Rica Noticias. Así es realmente lamentable, frustrante que existan estas diferencias abismales
de miles y millones de colones, al menos en nuestro país y a nivel internacional, de millones de dólares o millones de euros. Hemos realizado esta información, un reporteo de la última semana, donde hemos comprobado estas grandes desigualdades que aumentan esa brecha en trabajos que realizan las mujeres, igual que realizan los hombres, y también impactan el rendimiento deportivo de las deportistas a nivel local y también a nivel internacional, y por supuesto frustra a las muchachas, a las jóvenes que están practicando los deportes. Eso lo vemos en esta información especial que hemos preparado. Para igual trabajo, igual remuneración. Esa afirmación está lejos de la realidad para las mujeres deportistas de nuestro país. Así lo constató Costa Rica Noticias mediante consultas a deportistas, dirigentes de boxeo y fútbol. Por ejemplo, la boxeadora costarricense Yocasta Valle, campeona del mundo de las 105 libras por la Federación Internacional de Boxeo, defenderá su título el próximo 30 de enero por una bolsa o premio de $8,000, poco más de 4 millones de colones. Si un hombre peleara por ese título de la FIP en la misma categoría, la bolsa sería de $25,000, unos 15 millones de colones, una diferencia de $17,000, es decir, 11 millones de colones por encima de lo que se jugará Yocasta. Cabe aclarar que esa bolsa o premio no será el monto que se pagará la tica. Ella ganará solo lo que se recaude de la venta de tiquetes. En esta ocasión, debido a la pandemia, será una venta en línea. Cada tiquete tiene un valor de 5,000 colones. Si yo no hago la diferencia, yo voy a hacer, no rompo esa brecha, pero yo sé que mi hermana que está atrás mío en el boxeo. ¿Tu hermana entrena también? Sí, que tiene 16 años, las futuras generaciones puedan sentirlo. Porque todo es poco a poco y yo creo en Costa Rica. Estas diferencias salariales de miles y millones de colones también se dan en otros deportes practicados por mujeres, como el fútbol. Las jugadoras que participan del campeonato femenino de primera división en nuestro país reciben entre 100.000 y 500.000 colones como máximo por mes, según detallaron las propias jugadoras. En el caso de los futbolistas varones, se consultó a varios clubes, pero no dieron el dato alegando confidencialidad. No obstante, de forma extraoficial se conoce que un jugador de primera división, por ejemplo como Johan Venegas, recientemente fichado por el Alajuelense, a finales del 2017 recibió una oferta del Saprissa por $15,000 mensuales, más casa y carro, según informaron medios de comunicación en ese entonces. Adicionalmente, en el caso de las mujeres, pocas veces medían contratos y lo común es que se establezcan convenios con las jugadoras para brindarles una ayuda económica para alimentación o bien una beca académica. El rango va entre los 100.000 colones a los 500.000 colones. A veces es menos y se compensa con becas con becas académicas. Entonces, todo va dependiendo de la comunicación que tenga la jugadora con el club. En el 2015, que yo lo viví, podemos estar hablando que hay diferencias entre miles y millones de colones, dependiendo de con quién comparemos el contrato, ¿verdad? A diferencia del masculino, en el femenino no existen contratos profesionales, o al menos, como te lo externaba en el 2015, nosotros no teníamos contratos laborales con las jugadoras porque no vivían de esto, ¿verdad? En el caso del fútbol femenino, al ser una liga amateur, no profesional, y que los ingresos por patrocinio sean menores comparados con los de la división masculina, son parte de los argumentos que justifican la desigualdad salarial, según las instituciones deportivas. Si hay que estar claros en que los ingresos que se reciben por patrocinar, digamos, la camisa de fútbol femenino todavía están bastante distantes de los ingresos que se reciben por patrocinar la camisa del fútbol masculino. Pero lo que vuelvo a lo que le decía, prefiero ver el vaso medio lleno, en el sentido de que hemos logrado avances importantes. Ya hay empresas que están aportando dinero, aportando recursos para aparecer en los uniformes del equipo femenino, y eso sin duda alguna genera recursos importantes que permiten, digamos, trasladar en beneficios a las jugadoras.
Por su parte, en el deporte del cuadrilátero, según la Asociación Costarricense de Boxeo, los promotores o representantes de las boxeadoras son quienes definen el premio o bolsa, cuyo monto también depende de cuál organización se esté peleando el título. Vivimos en una sociedad patriarcal, en donde no se valora por igual el aporte masculino que el femenino, no solo en el espacio del deporte, sino en todas. Esta sociedad patriarcal impacta, digamos, en estructuras de pensamiento machistas en todas las personas. Nadie está exento de eso. Y eso muchas veces juega, ¿verdad?, en la toma de decisiones. Las desigualdades salariales también se extrapolan a otras partes del mundo. Por ejemplo, la selección femenina de fútbol de los Estados Unidos recibió un premio de $4 millones por ganar la Copa Mundial en el 2019, mientras que Francia, en el masculino, recibió $38 millones por obtener el mismo trofeo en el 2018. 28 jugadoras de la tetracampeona mundial demandaron a la Organización del Fútbol Femenino en los Estados Unidos, USA Soccer, por esa desigualdad, amparadas en la Ley de Equal Pay Act, promulgada en 1963, pero un juez federal desestimó la causa. En ese entonces, el ahora presidente de Estados Unidos, Joe Biden, manifestó su apoyo y amenazó con que si no había un pago igualitario, no había financiamiento, siendo este presidente, aunque no especificó sobre qué aspecto. Con estas condiciones desiguales económicas va a pelear o revalidar su título Yocasta Valle el próximo sábado 30 de enero y las muchachas del fútbol femenino de la primera división en nuestro país iniciarán el torneo con estas condiciones también desiguales económicas el próximo 7 de febrero iniciará el campeonato en nuestro país. Una situación de profunda injusticia y de mucha frustración para deportistas de alto rendimiento que están entrenando muy temprano en la mañana, cuidándose en la alimentación, invirtiendo en sus cuerpos, en su rendimiento deportivo y que tienen condiciones muy diferentes que sus pares hombres. ¿Cómo está el tema legal, Julieta? Ahí usted adelantó en la nota algo, sí. Pero hay un axioma legal que dice a igual trabajo, igual salario. ¿Dónde está el portillo funcionando actualmente? Bueno, en el tema de fútbol femenino, las jugadoras no tienen un contrato, es decir, no algo legal con el cual ellas puedan ejercer alguna acción con el club y exigir X condición. Lo que hay, lo que media, como decía la información, es un convenio de buena voluntad entre las partes, jugadora y club, y definen un monto significativo, que es el que hablábamos en la información, de 100.000 a 500.000 colones máximo, muy pocas realmente. Cobran 500.000. Correcto. Y entonces no pueden ejercer algo más allá de eso, ¿verdad? Además, es una liga que no es profesional, es amateur, entonces, por ende, tampoco pueden ejercen mayor acción desde ese punto de vista. En Estados Unidos es diferente, por eso la demanda del equipo femenino de Estados Unidos, 4 veces campeona mundial, que no tienen un pago igual que sus pares hombres, ellas establecieron una demanda, 28 jugadoras por ese pago desigual, porque existe una ley de 1963 que exige el pago igualitario por un trabajo igual. Usted me dijo más temprano un dato que me heló la sangre. ¿Cuánto ganaron las campeonas del mundo en fútbol femenino y cuánto ganaron los campeones del mundo hombres en fútbol masculino? Sí, realmente una diferencia abismal. Las mujeres, 4 veces ya campeonas, ganaron un premio de $1 millón, es decir, unos $200.000 por jugadora. Mientras que los franceses, que fueron los campeones mundiales en el 2018, en el Mundial de Rusia, recibieron el equipo como tal, el equipo, la representación recibió $38 millones. Es decir, por jugador recibieron cerca de $1 millón. Es sumamente grande la diferencia. Y otro dato, por ejemplo, le agrego, don Ernesto, que son las cifras que se conocen más abiertamente a nivel internacional. Localmente, como decía la información, es muy difícil acceder a los salarios que tienen los jugadores actualmente o los grandes jugadores pagados actualmente en los clubes. Por ejemplo, Messi reportó
en 2019 ganancias por 121 millones de dólares. Eso es una cifra realmente astronómica. La mejor pagada en fútbol femenino, que es Alex Morgan, jugadora del equipo de Estados Unidos, delantera, ganó entre salario y contratos de publicidad en el 2019 494 mil dólares. Ni siquiera un millón. Ni siquiera un millón de dólares. Vamos a seguir con estos temas trabajando. Hay mucho camino que recorrer en el mundo entre hombres y mujeres. Muchas gracias, Julieta Cambronero. Con mucho gusto. Reiterar que esta información ya está disponible en nuestras redes sociales y en la página web para que la puedan seguir consultando. Muchas gracias, Julieta. Con gusto. Como decíamos, el premio para quien gane la pelea del próximo sábado entre las boxeadoras Yocasta Valle y la japonesa Sana Hazuki será 10 veces menor que el premio que se entregaría a dos boxeadores masculinos de esa misma categoría. Las diferencias salariales entre los deportistas hombres y las deportistas mujeres son realmente astronómicas e injustas. Para debatir sobre este indignante tema, invité a Jimena Rojas, directora técnica de fútbol femenino, quien nos acompaña desde Carolina del Norte, donde dirige la división sub-17 del Charlotte Independence Club. Y también invité a don Sebastián Trigueros de la Liga Deportiva Alajuelense. Buenas noches a ambos. Buenas noches. Jimena, Sebastián, como directivo de fútbol nacional, una primera aproximación al tema. ¿Por qué crees que se dan diferencias salariales tan abrumadoramente desiguales entre deportistas hombres y mujeres en Costa Rica? Bueno, primero, muy buenas noches a todos ustedes, a los televidentes. Muchas gracias por el espacio. Precisamente porque hay que visibilizar estos temas, ¿verdad? Y a todo nivel, instituciones, deportistas, medios de comunicación, por lo cual los felicito también a ustedes que están abordándolo. No siempre se hace y yo creo que es parte de ese ecosistema de partes que deben concluir en la misma línea. Bueno, lo decía muy bien su reportaje, ¿verdad? Lamentablemente se da en el deporte como se dan tantas otras áreas profesionales. Efectivamente, vivimos en una sociedad patriarcal, como se dice ahí, que a lo largo del tiempo ha hecho que esas desigualdades de género y esas inequidades se hayan casi que dado por un hecho y que fuera lo normal, cuando no debiera ser así. Efectivamente, a nivel de deportivo, que es lo que estamos hoy conversando, pues no es una realidad distinta a eso. Lamentablemente, el deporte también se ve salpicado por esas inequidades. Pero bueno, hay esfuerzos, ¿verdad? Existen instituciones, también colaboraciones ya de empresa privada que está abordando la temática del deporte femenino y de igualdad de género como todo, pues con la importancia que esto requiere. Entonces hoy en día, lamentablemente es una realidad que se aplica al deporte, una realidad de sociedad. Yo creo que esto, más allá del deporte, debemos abordarlo como un problema de sociedad y hay que buscarle una solución, para lo cual es lo que tal vez nosotros tenemos parte, ¿verdad? Si existe un problema, de qué manera se puede abordar y buscar una solución en conjunto, integral, de nuevo, porque el deporte, pues como disciplina que es, también comercial, algunas instituciones, pues le puedo hablar el caso de Liga Deportiva Alajuelense, que somos una asociación deportiva, eso quiere decir que no tenemos fines de lucro, todo lo que recibe Liga Deportiva Alajuelense pues se invierte en su propio proyecto deportivo en cada una de las áreas que se conlleva, fútbol femenino, fútbol masculino, nosotros apoyamos también fútbol para amputados, liga menor. Entonces tenemos un sinfín de divisiones que, bueno, los ingresos van a ir de acorde a donde nuestros patrocinadores y también nuestros socios y aficionados estén apoyándonos. Entonces, más bien, de nuevo, felicitarlos por abordar el tema y que sirva esto de invitación también para cada una de las partes que conformamos ese ecosistema deportivo, instituciones, deportistas, marcas y afición, para que volteemos los ojos también al deporte femenino. Jimena, en tu carrera deportiva, además de las condiciones salariales, te ha tocado afrontar también desigualdades en condiciones de trabajo, viajes, vestuarios, equipos, atención médica.
¿Cómo son esas diferencias y cuánto influyen en los resultados del deporte femenino? Sí, bueno, buenas noches. A mí en lo personal me tocó vivirlo desde ambos lados, ¿verdad? Yo estuve como entrenadora en jefe en Arenal en el 2015 y bueno, ahí se da la oportunidad de incorporarme al cuerpo técnico de fútbol masculino de la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Entonces, en cuestión de una semana, toda mi percepción cambió porque pasé de trabajar en una liga amateur a una liga profesional, ¿verdad? Nosotros en la liga femenina siempre, o en el área femenina, siempre tuvimos que adaptarnos a los horarios que fueran accesibles para nuestras jugadoras, a diferencia del masculino, que por ser profesional, nosotros podíamos disponer del tiempo de trabajo necesario para preparar el equipo para la competición del domingo, ¿verdad? Pero bueno, esto Sebastián lo sabe muy bien, ¿verdad? Hay semanas cortas, hay semanas largas y a veces, dependiendo del rendimiento del equipo, se necesitan hacer doble jornada o trabajos de recuperación o análisis de video. Pero esta realidad nosotros no la podemos vivir en el fútbol femenino porque no son profesionales. Nosotros tenemos que adaptarnos, como lo mencionaba, al horario que les quede mejor a nuestras jugadoras porque ellas tienen que ir a estudiar o a trabajar. Entonces estamos hablando que el fútbol femenino cambió, ¿verdad? De hace 10 años que todo el mundo entrenaba en la noche a entrenar en la madrugada. ¿Por qué? Porque no había que pagar el costo de electricidad que implica iluminar la cancha, ¿verdad? Pero como te digo, la realidad es bastante marcada y lamentablemente los cambios no se han dado tan rápido como nosotros quisiéramos. Evidentemente han cambiado las condiciones y producto de esto muchas jugadoras que se encontraron retiradas han vuelto a las canchas, pero no pueden vivir de esto. Entonces, lamentablemente, no podemos visualizar el éxito del fútbol femenino de Costa Rica porque no tenemos las condiciones para poder trabajar. Sebastián, a la hora de los patrocinios, la diferencia entre el apoyo que reciben los hombres y el apoyo económico que reciben las mujeres también es grosera. ¿Por qué los patrocinadores hacen tanta diferencia entre los deportistas hombres y mujeres, en tu experiencia? Sí, bueno, como les mencionaba y coincido, digamos, con todo lo que han conversado, esto de nuevo es una diferencia que viene marcada por sociedad, ¿verdad? Lo que acabamos de mencionar, las muchachas futbolistas no solamente tienen que preocuparse por su disciplina deportiva, ¿verdad? Como lo mencionábamos, a las 6, 7 de la mañana, sino que de ahí precisamente salen a sus otros centros de trabajo, centros educativos, algunas estudian, otras trabajan, y al final de cuentas todas también son amas de casa, tienen a sus hermanos, a sus hijos, a sus papás, a su cargo, y entonces eso hace que precisamente una deportista mujer, en este caso, no pueda enfocarse al 100% como lo puede hacer un hombre, ¿verdad?, en su disciplina, y ya desde ahí vienen marcadas pues, las diferencias. Evidentemente, una marca va a tratar de invertir en los lugares o en los espacios o disciplinas donde tengan la mayor exposición de su marca, ¿verdad? Ellos también tienen un retorno de inversión por lo cual están pagando, que esperan verse beneficiados pues en una gama donde más personas tengan a su alcance una audiencia mayor. Y pues recién hace poco tiempo, por ejemplo, el fútbol femenino fue empezado a transmitirse cada fecha y cada jornada en vivo. Inclusive vemos que algunos partidos hoy en día aún no son transmitidos por televisión, sino por medios digitales. Entonces estamos aún en ese paso, ¿verdad? Y como le decía Fernando, presidente y compañero junta directiva, se han dado pasos, vamos en la línea tal vez correcta, sin embargo, como lo estaba mencionando aquí, no es tal vez a la velocidad que todos queremos, buscamos y que es merecida y justa. Las marcas, de nuevo, posiblemente no ven el abordaje total de exposición, como lo puede ser el fútbol masculino, y por eso también es exhortar a los medios de comunicación a que eso ocurra, ¿verdad? Porque no, en ese ecosistema donde cada parte requiere la otra para funcionar, en el tanto más audiencia haya y más se muestre el fútbol femenino o el deporte femenino en general, más marcas van a ver ese retorno de inversión,
para su beneficio, y eso pues es lo que hace es permear hacia el deportista y hacia los equipos que están compitiendo en este caso. Muchísimas gracias, Jimena. Estamos un poquito cortos de tiempo, pero sintéticamente, en los años que vos llevas de carrera deportiva, ¿has notado cambios a favor de las mujeres en el deporte o estamos igual que cuando empezamos? No, definitivamente hemos dado pasos hacia adelante, seguramente no con la velocidad que quisiéramos, ya que hemos evidenciado en muchas ocasiones que la mujer costarricense tiene un gran talento deportivo, pero definitivamente si no tenemos las condiciones para dedicarnos exclusivamente a esto, no vamos a poder sobresalir aún más. Muchísimas gracias a ambos. Un tema sobre el que vamos a seguir trabajando muy intensamente, porque este es un proceso de cambio en el que hay que debatir, aportar, examinar, ver cómo hacemos para acabar con esta injusticia. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Nos vamos a una primera pausa comercial y enseguida venimos con el resto de la información. Junta Directiva del Banco Central anunció que mantendrá a la baja la tasa de política monetaria para este año. Las tarjetas del Banco Popular son solidarias y tienen un gran corazón. Al pagar con nuestras tarjetas, usted podría ser uno de los 10 ganadores de 1,000,000 de colones y 500,000 adicional para la organización de bien social que usted elija. Nuestras tarjetas son solidarias porque tienen muchos beneficios. Tienen corazón porque desde su casa puede comprarle a los suyos de forma segura y nos dan bienestar a todos. Pague con nuestras tarjetas y tenga la oportunidad de ayudar a otros. Banco Popular. Construimos bienestar. Toda casa tiene su historia o sus anécdotas. Quienes la habitan o vivieron ahí en algún momento, nos cuentan su relato. Esta es mi casa. Soy propietario a medias con el banco. Que lo hice taller de pintura y de otras cosas. Habitar. No se lo imagina. Desde imaginárselo a vivirlo. Convivir no es fácil, pero se aprende. Los lunes a las 10:45 de la noche, aquí en 13. Costa Rica Televisión. A veces nos cuesta ahorrar porque tenemos que sacar tiempo para pasar dinero de una cuenta a otra. Porque aunque nos proponemos guardar una parte, no siempre lo logramos. Porque si andamos efectivo, lo podríamos gastar. Ahorrar es más fácil cuando es automático. Defina el monto fijo a debitar automáticamente y el plazo. Puede hacerlo en bancobcr.com. Programe ya su ahorro automático. Somos el Banco de Costa Rica. Continuamos con las historias latinoamericanas en secuelas de la cuarentena en nuestro espacio Cine en Cortos. Son tiempos difíciles y tenemos que avanzar como individuos y como país. El jueves 28 de enero a las 9 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. A las 7 de la noche con 33 minutos vamos a ver la cotización de la divisa estadounidense. El dólar hoy en la compra, 609 colones con 55 céntimos. El dólar en la compra, en la venta, 615 con 98. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio. En otros temas nacionales, la sobrepoblación en las cárceles del país supera el 20% de la capacidad construida. El sistema tiene hoy 2,700 privados de libertad más de lo que realmente puede albergar. En algunos centros de detención, el problema es gravísimo y la sobrepoblación supera el 100%. El hacinamiento y la sobrepoblación en las cárceles del país es un problema que todas las administraciones deben enfrentar.
Actualmente hay 2.700 privados de libertad más que la capacidad real de todos los centros. Eso representa un 22% de sobrepoblación. Sin embargo, hay centros donde la sobrepoblación y el hacinamiento es grave. Por ejemplo, en la cárcel 26 de Julio en Punta Arenas, la capacidad real es de 526. Sin embargo, hay 1.061 privados de libertad, es decir, 535 más. Esto representa un 101.71%. En la cárcel Nelson Mandela en San Carlos, la capacidad real es de 378 personas, pero hay 716, 338 más de lo normal, 89.42% de sobrepoblación. Por último, en la cárcel Gerardo Rodríguez en San Rafael de Alajuela, la capacidad real es de 794 personas, pero hay 1.264, 470 personas más, un 59.19%. A pesar de eso, los jueces de ejecución de la pena consideran que en los últimos dos años, justicia ha tratado de disminuir este problema. Bueno, las medidas correctivas han tenido ese enlace de ser una motivación para que se logre algunas mejoras en cuanto a infraestructura y con ello pues se logre reducir lo que es la sobrepoblación y el hacinamiento. De forma que lo que es el Jorge Arturo Montero Castro, antes conocido como La Reforma, el que tiene mayor población carcelaria, ya ha hecho algunos módulos para un mayor ingreso, pero que mejore y que no afecte lo que es la sobrepoblación y el hacinamiento que les decía. El Ministerio de Justicia además anunció este jueves que en los próximos días publicarán el cartel de licitación para que las empresas interesadas participen en la obtención del contrato para brindar el servicio de monitoreo electrónico en los privados de libertad. El equipo que ha estado preparando los documentos para la licitación del servicio de monitoreo electrónico empezó por realizar una presentación de lo que han finalizado. A partir de ese momento, los documentos llegan a mí para que yo los analice y les pueda proveer los comentarios necesarios para lograr las versiones finales. Estamos pensando publicar esa licitación en los próximos días, pero necesitamos que sean documentos realmente de calidad, que sean completos y que muestren la necesidad y el servicio que la institución merece y necesita en favor de la población monitoreada y de la seguridad nacional. La empresa Servicios Públicos de Heredia tiene el contrato que se vence en febrero, mismo que será prorrogado hasta que se contrate la nueva empresa. Ese contrato con la empresa Servicios Públicos de Heredia es investigado por la Fiscalía por presuntas irregularidades y además se ha cuestionado el adecuado funcionamiento. La magistrada de la Sala Constitucional, Nancy Hernández, fue postulada por el gobierno para ocupar un puesto como jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La actual presidenta de la Corte Interamericana, la también costarricense Elizabeth Odio Benito, dejará su puesto el 31 de diciembre próximo. El periodista Andrés Ortiz se encuentra con la magistrada Hernández para explicarnos esta postulación y obtener su reacción. Adelante, Andrés, con la entrevista. Buenas noches, don Ernesto, para usted y para los televidentes. Así es, tal y como usted lo dice, el día de ayer se dio a conocer la postulación de la magistrada Nancy Hernández, magistrada de la Sala Constitucional, a asumir o más bien postularse a un cargo de jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nos encontramos con doña Nancy, que muy amable nos atendió el día de hoy. Doña Nancy, buenas noches, gracias por atendernos. Un saludo a usted y a su audiencia. Gracias, doña Nancy. Doña Nancy, un tema importante, su postulación que hacia la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Su carrera ha sido en la Sala Constitucional en temas de derechos humanos. Tal vez primero nos da su posición a esta postulación que se hizo el día de ayer. Mire, como decía ayer, Costa Rica tiene una gran trayectoria y un reconocimiento internacional en la protección de los derechos humanos. Y para mí es un gran honor que el gobierno de la República me postule y me considere para poder ocupar una plaza en tan distinguido tribunal. La razón por la cual entiendo que he sido considerada tiene que ver precisamente con esa carrera en derechos humanos y derecho constitucional,
que he tenido en distintos ámbitos en los últimos 33 años. Entre eso están mis 30 años en la Sala Constitucional, de los cuales 7 como magistrada, donde a diario aplicamos la Convención Americana y la Constitución Política a casos concretos. 25 años en la academia, donde me ha correspondido ser profesora a nivel de maestría en la de la UCR y otras universidades en materia constitucional y derecho público. Y también la experiencia práctica que tuve a inicios de mi carrera en el sistema penitenciario nacional, en la defensa de poblaciones vulnerables y la promoción de legislación en materia de derechos humanos a lo largo de esta carrera en materia de VIH-SIDA, Código de la Niñez, Infancia y Adolescencia, penalización de violencia contra la mujer y otras. Y es ese perfil integral que entiendo que fue valorado por el Gobierno de la República para esta nominación. Doña Nancy, ¿cuáles serían sus prioridades de cara a esta postulación en la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Mire, fortalecer lo bueno que ha venido haciendo la Corte. La verdad es que hay que reconocer que en sus más de 40 años la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha elevado los estándares de derechos humanos en la región, principalmente los países que salieron de dictaduras y que están haciendo la transición todavía hacia democracias, para elevar estándares en protección de la libertad de prensa, libertad de expresión, de uso racional de la fuerza, prohibición de tortura, investigaciones de ejecuciones extrajudiciales y demás. Continuar el buen trabajo de la Comisión, pero en particular me interesa muchísimo enfocar el tema de las reparaciones a las víctimas, el seguimiento de las sentencias de la Corte. En este momento la Corte tiene más de 170 sentencias en ejecución de sentencias de seguimiento, porque son sentencias que requieren cambios estructurales en los estados, muchas veces en varios ámbitos, legislativo, en el ejecutivo, y medidas de mucho impacto que tardan muchos años en poderse cumplir. Yo quiero fortalecer muchísimo el sistema de reparación de las víctimas para que llegue más prontamente, y porque cada caso que no se cumple y no se cumple a tiempo es justicia denegada. También quiero enfatizar muchísimo en fortalecer la relación entre las cortes, tanto la Corte Interamericana con las cortes nacionales, especialmente los tribunales constitucionales, pero no únicamente, porque tiene que haber un diálogo interamericano de la aplicación de la convención, cómo se vive la convención, de las realidades de los países hacia la Corte, y también fortalecer la relación de la Corte con otros sistemas regionales de derechos humanos, las otras cortes que existen a nivel internacional. Doña Nancy, ¿cuál sería su posición a partir de ahora con la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país, entendiendo que ya, bueno, se dio la postulación, usted se mantiene en su puesto? ¿Cuál sería esa posición y cómo iría avanzando todo este mecanismo en la postulación suya? Mire, yo sigo trabajando normalmente, cumpliendo con mis obligaciones ordinarias. Ese proceso lo lleva a la Cancillería General de la República. Entiendo que este proceso tiene que estar concluido entre junio y julio de este año, y mientras tanto yo sigo normalmente trabajando. ¿Fue algo que siempre ha estado presente para usted, en llegar, en este caso, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Mire, para los que nos dedicamos a esta materia de derechos humanos, es la máxima aspiración que uno puede tener como jurista. Realmente, para mí es un tremendo honor. Gracias, doña Nancy. Doña Nancy Hernández, magistrada de la Sala Constitucional, que nos daba su posición sobre esta postulación que se dio a conocer el día de ayer, donde está postulándose, valga la redundancia, un puesto como jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Don Ernesto, esta es la información que tenemos desde Santa Ana. Regreso con ustedes al estudio. Buenas noches. Muchísimas gracias a nuestro compañero Andrés Ortiz, y las mejores
deseos, la mejor energía para esta postulación de la magistrada Nancy Hernández en esta importantísima posición internacional. Y hoy estamos de festejo aquí en Costa Rica Noticias porque el Ministerio de Cultura anunció esta mañana que otorgaba a Costa Rica Noticias el Premio Nacional de Periodismo Pío Víquez por la investigación periodística Maleteros del Oro. Tengo aquí en el set a nuestra compañera y jefe de información, Mercedes Agüero. Las felicitaciones porque usted estuvo en la primera línea de esa investigación periodística. Muchísimas gracias, Ernesto, y por supuesto que súper contenta yo y todo el equipo, porque este es un trabajo en equipo en el que participó mi compañero Andrés, que está en la calle y por eso no puede estar ahora, en el que participó un camarógrafo, don Marco Millape, el editor, que estuvo, la verdad, que en un reto muy fuerte, porque este trabajo, la verdad, que era una investigación de alguna forma muy enfocada como a periodismo escrito y que, bueno, trasladamos a televisión. Así que el trabajo de Ángel Gutiérrez en el trabajo de editor fue importantísimo, nos ayudó muchísimo. Por supuesto que estuvo involucrado ahí 100%. El productor también, don José Chávez. Y la verdad que sí, es un honor para todo el equipo de Sinar Noticias, para Costa Rica Medios, este reconocimiento que nos hacen. Y la verdad que feliz por el periodismo de investigación, porque hoy se premia el periodismo de investigación. Ahí va, Mercedes, justamente. Se trata de un... No siempre el Premio Nacional de Periodismo se le otorga un trabajo investigativo. Hay otros énfasis que se pueden premiar. En este caso, se hace hincapié en el periodismo vigilante, en el periodismo investigativo, en el periodismo de denuncia. Se premia con el Pío Víquez a Costa Rica Noticias por Maleteros del Oro, pero se otorgan unas menciones especiales, se destaca también otros trabajos. Claro, por supuesto, se dio también una mención de honor a un trabajo que hizo Diego Bosque, el periodista Diego Bosque de La Nación, sobre todo el tema de compras públicas de la caja de la pandemia, que ha sido un trabajo riguroso que han venido dándole seguimiento. También los compañeros de Cere Hoy recibieron una mención de honor por la investigación relacionada con el caso PAT, que en este momento está va a llevar incluso al presidente a una comparecencia a la Asamblea Legislativa. Y también Amelia Rueda, fue periodistas de Amelia Rueda, don Josué Alfaro, ¿verdad? Diego Bosque también, por dos trabajos de investigación, uno relacionado también con compras públicas y otro relacionado con temas tributarios. La verdad que es un gran empuje, un gran reconocimiento a un periodismo que no es fácil, que requiere mucha dedicación, mucha paciencia, mucho trabajo silencioso, pero sobre todo, creo yo, muchísima pasión. Y la verdad que esto empuja al periodismo de investigación. Ojalá que tengamos muchísimos proyectos más inspirados pues en este reconocimiento. Así es. Felicitaciones, Mercedes Agüero, y al resto del equipo. Larga vida al periodismo de investigación. Que así sea. Vamos ahora a una pausa comercial y enseguida regresamos. No se vaya, quédese en la señal de Canal 13. Turismo mundial vivió en 2020 su peor año a causa de la pandemia, con una pérdida económica para el sector estimada en 1,3 billones de dólares. ¿Este verano va a salir con su familia? Siga protegiéndose, use su mascarilla, mantenga su distancia, limpie las superficies, lávese sus manos frecuentemente. Prefiera aquellos sitios que cumplan las condiciones sanitarias. No olvide llevar jabón para lavarse las manos, solución alcohólica y toallas de papel. Es su responsabilidad cuidarse y proteger a los que ama. Por una familia segura. Caja Costarricense de Seguro Social. En este documental se muestran las riquezas de la Reserva Nacional de Paracas, en Perú. Paracas es una palabra que significa lluvia de arena.
una condición climática característica de esa zona. Paracas, el reino del viento, el jueves 28 a las 10 de la noche y el domingo 31 de enero a las 10 de la mañana. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. El Banco de Costa Rica le ayuda a organizar su dinero al permitirle programar la carga automática de sus sobres electrónicos en bancobcr.com. Los sobres son divisiones dentro de su misma cuenta que le permiten apartar y ordenar mejor su dinero. Separa el pago de los servicios públicos, gastos del hogar, educación, viajes y otros. Ingrese a bancobcr.com y programe de forma automática sus sobres electrónicos. Somos el Banco de Costa Rica. Costa Rica Noticias Regional le trae información generada desde cada uno de los 82 cantones del país. Nuestra red colaborativa de medios regionales nos presenta la realidad que se vive en cada comunidad. Le invitamos a conocer los retos y las iniciativas de las distintas regiones de Costa Rica en este programa informativo. Martes y viernes, después de la conferencia de prensa de actualización sobre el coronavirus y soluciones del 13. Los demás días a la 1:30 de la tarde. Solo en 13. Costa Rica Televisión. Siete y 51 de la noche, estamos de regreso en la edición estelar de Costa Rica Noticias. La Junta Directiva del Banco Central anunció que mantendrá a la baja la tasa de política monetaria para este año. Esto se traduce en intereses bajos para quienes poseen créditos con las entidades financieras. La decisión se toma ante el pronóstico de una inflación por debajo del valor meta del 3%. Nuestra compañera Ana Marta Arce nos trae la información y las explicaciones sobre este tema económico. Buenas noches, Ana Marta. Buenas noches, don Ernesto y amigos televidentes. Así es, la Junta Directiva del Banco Central acordó mantener la tasa de política monetaria en 0,75%. ¿Pero esto qué quiere decir o cómo se traduce en un beneficio para los ciudadanos? Bueno, tal y como usted lo decía hace algunos minutos, precisamente esto va a disminuir en las tasas de interés de los créditos. En buena parte para reactivar el consumo de préstamos y así también poder reactivar la economía del país. Debido a la pandemia, el crédito total en el 2020 cayó a 2,8%, cuando en años anteriores se mantuvo en un 10%, incluso en un 15%. Sin embargo, el crédito de vivienda sí logró mantenerse en un 7% el año anterior, lo que evidencia que muchos costarricenses o muchos ciudadanos han estado aprovechando este tipo de condiciones para adquirir un préstamo de esta magnitud como es un crédito de vivienda. Veamos las declaraciones que nos dio esta tarde la economista Roxana Morales. Si en este momento el Banco Central baja la tasa de política monetaria, significa que está previendo problemas para el próximo año en cuanto a temas de inflación, por ejemplo. Entonces, en este momento, lo que dice el Banco Central, la inflación está controlada, no hay necesidad de bajar la tasa de política monetaria, las tasas de interés continúan todavía bajando y el crédito todavía no se ha visto afectado. Es decir, más bien hay un problema en el crédito que se ha dado en los últimos años, en este momento está creciendo apenas un 2,8% más o menos. El crédito total en el país es un crecimiento sumamente bajo, en otros periodos hemos tenido crecimientos de más de 10-15% anual. En este momento el crédito para consumo, por ejemplo, o para servicios, o más bien para consumo es uno de los que más cae, cerca de un 3% con respecto a hace un año. El crédito de vivienda más bien se ha incrementado, cerca de un 7%. Las personas están aprovechando esa reducción en tasas de interés para invertir en vivienda. Bueno, es importante mencionar que la baja en la tasa de intereses dependerá mucho de la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Si se logra llegar a un acuerdo, efectivamente dará un poco más de equilibrio a la economía del país y por ende se mantendrá a la baja la tasa de interés. Sin embargo, de no concretarse una negociación, pues esto generaría un impacto negativo a la economía del país y presionaría la tasa de interés.
Quizás usted se está haciendo la consulta si es este el momento adecuado para adquirir un crédito debido a las condiciones que se están planteando, que plantea incluso el Banco Central y las entidades financieras. Pues la economista Roxana Morales nos responde esta consulta y también le brinda algunas recomendaciones. Bueno, eso depende de la condición de cada familia, de la estabilidad que tenga laboralmente. Algunos grupos no han sido afectados significativamente en esta crisis. Hay otros que sí, hay otros sectores muy vulnerables. Pero si tenemos alguna solvencia financiera, una estabilidad relativamente empleo, pues es momento también de aprovechar, porque las tasas de interés en créditos de vivienda también han venido a la baja. En el promedio del sistema financiero ronda el 10.5% en la tasa de interés, y entonces esto permite tomar esa decisión. Pero sí es importante también considerar, como siempre lo hemos señalado, si nos endeudamos y mi ingreso es en colones, me endeudo en colones. Si yo me endeudo en dólares, asumo doble riesgo. Uno, que la tasa de interés en dólares suba, y otro, que el tipo de cambio aumente significativamente. Y en una coyuntura actual donde hay mucha incertidumbre sobre las decisiones políticas en cuanto a las reformas fiscales que el país requiere, pues podría afectar el tipo de cambio. Entonces, si yo me arriesgo a tomar un crédito en dólares, tengo que saber que tengo un riesgo de que el tipo de cambio suba, y entonces tendría que dejar un margen de mi ingreso para hacer frente a esa variación del tipo de cambio. Vamos a cambiar de tema, y es que Popular Pensiones anunció a sus afiliados que este año ya cumplen 5 años de seguir laborando con el mismo patrono, que ya pueden hacer el trámite correspondiente para recibir el quinquenio. Si la persona en este momento no está requiriendo los recursos, no es obligación hacer la solicitud de retiro, puede dejarlos en su cuenta individual, va a seguir ganando rendimientos y quedan disponibles para el momento en que lo vaya a requerir. En segunda instancia, para las personas que sí lo van a necesitar o que quieren hacer el retiro, Popular Pensiones ha puesto a disposición una serie de mecanismos no presenciales para que hagan más cómodamente su solicitud. Pueden hacerlo a través de nuestra página web www.popularpensiones.fi.cr. Pueden llamarnos a la línea 800-247-0111 o hacerlo a través del correo electrónico popularpensionesretirofcl@bp.fi.cr. Para el trámite van a requerir el documento de identidad vigente y en buen estado. Van a tener que indicarnos el número de la cuenta IBAN a su nombre y en colones al cual le vamos a hacer el depósito de los recursos. Y finalmente, solo en algún caso en donde necesitemos documentar un poco más la relación laboral continua, pues les estaríamos pidiendo algún documento de su patrono. Bueno, es importante recalcar también que aunque desde ya se puede iniciar con el trámite para la adquisición del quinquenio, sería hasta en el mes de abril que se esté depositando este dinero a los afiliados que les corresponde recibir este año este beneficio. Don Ernesto y amigos televidentes, es la información que tengo de momento. Vuelvo con usted al estudio principal donde tiene más noticias. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a nuestra compañera Ana Marta Arce en vivo. Vamos a una breve pausa comercial y ya regresamos con mucha más información. Las tarjetas del Banco Popular son solidarias y tienen un gran corazón. Al pagar con nuestras tarjetas, usted podría ser uno de los 10 ganadores de 1 millón de colones y 500,000 adicional para la organización de bien social que usted elija. Nuestras tarjetas son solidarias porque tienen muchos beneficios. Tienen corazón porque desde su casa puede comprarle a los suyos de forma segura y nos dan bienestar a todos. Pague con nuestras tarjetas y tenga la oportunidad de ayudar a otros. Banco Popular. Construimos bienestar. Una pareja quienes desde niños forman una gran amistad en el Japón antiguo, pero el destino les llevará por diferentes caminos. Bunshido. Una historia por el mes del amor, amistad y honestidad. Estreno el 6 de febrero, solo en 13, Costa Rica Televisión. Perder los recuerdos es terrible. Cuando sintió que Margarita empezó a olvidar, Verónica le marcó cada cosa con su nombre. Camisa, sombrero.
El general Uribe, Uribe y yo somos amiguísimos. ¿Usted me puede llevar allá? ¡Mírelo! ¡Es ese! ¡Mírelo, chupitas! ¡Es él! La loca Margarita. Los sábados a las 7:30 de la noche. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Realice sus trámites cerca de su casa en los puntos Tucán del BCR en su barrio. Pagar agua, luz, teléfono, abrir una cuenta BCR, depositar dinero, pagar la pensión. Todos estos trámites y más, hágalos en los puntos Tucán del BCR. Encuéntrelos en pulperías, farmacias, minisúpers, panaderías. Donde esté, tendrá siempre un punto Tucán. Para la próxima, en vez de ir al banco, busque los puntos Tucán fácil, rápido y sin aglomeraciones. Somos el Banco de Costa Rica. En este momento vamos con un adelanto de lo que en unos minutos nada más vamos a tener en Deportivas del 13 a las 8:30 de la noche al finalizar la entrevista de fondo de hoy. Me acompaña Andrea Salazar. Andrea, la liga tiene a Palomeque de Heredia literalmente contra las cuerdas. Así es, ¿qué tal, don Ernesto? Un saludo y también a usted que nos sigue aquí en Costa Rica Noticias. Y bueno, como usted muy bien lo dice, don Ernesto, pues Palomeque depende de lo que pase este fin de semana en el juego entre Liga Deportiva Alajuelense y el Club Esporte Herediano. Un dato muy curioso es que en los últimos 10 años, 8 técnicos heredianos han sido despedidos de su cargo en el banquillo florense después de venir de una mala racha como la que tiene ahorita Palomeque, que no ha logrado ganar en el campeonato, y caer ante Liga Deportiva Alajuelense. Y bueno, Liga Deportiva Alajuelense ya sabemos que es el campeón nacional y es un equipo que está muy bien reforzado este torneo nuevamente y parece que están haciendo las cosas bastante bien. Viene con doble tracción la liga. ¿Cuál será el santo al que se está encomendando el técnico? Hay que ir a preguntar definitivamente a la Liga Deportiva Alajuelense, pero bueno, vamos a tener este detalle del fútbol nacional y como siempre también mucha variedad de deportes, como siempre aquí en Canal 13 en Deportivas del 13 de enero. 8:30 de la noche. Así. Andrea Salazar, muchas gracias. Gracias. Las noticias del mundo, el turismo vivió su peor año en el 2020 a causa de la pandemia, con una pérdida económica para el sector estimada en 1.3 billones de dólares. Así lo anunció este jueves la Organización Mundial del Turismo. El turismo vivió en 2020 su peor año debido a la pandemia de coronavirus. Según estimaciones de la Organización Mundial del Turismo, el sector perdió 1.300.000 millones de dólares. Esta agencia de la ONU señaló en su barómetro anual que la caída de ingresos, contabilizados como exportaciones, supone más de 11 veces las pérdidas registradas durante la crisis económica global de 2009. Se registró una reducción del 74% en las llegadas internacionales de turistas respecto a 2019. Para poner este dato en perspectiva, durante la crisis financiera de 2009, el número de visitantes en los destinos de todo el mundo cayó solo un 4%. La organización estima que como consecuencia de la pandemia están en riesgo entre 100 y 120 millones de empleos turísticos directos. Además, señala que las perspectivas de un repunte en 2021 parecen haber empeorado y que el turismo internacional podría tardar hasta 4 años en volver a los niveles de 2019. Por regiones, Asia-Pacífico fue la más golpeada, con una caída de llegadas del 84% respecto a 2019, seguida de Europa con una disminución del 70%, aunque tuvo la mayor caída en términos absolutos, con una disminución de más de 500 millones de viajeros en 2020. A las 8 de la noche con 4 minutos, llegamos al final de esta edición estelar de Costa Rica Noticias. Gracias por acompañarnos. Intentamos darle noticias y contexto. En unos minutos voy a conversar con Isabel Román, coordinadora del proyecto Estado de la Educación. La pregunta, ¿es posible achicar la brecha educativa? ¿Cómo llevaremos calidad a las escuelas
más pobres del país. No se vaya de la señal de Canal 13. Ya volvemos.